Hola gamers, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a ver cómo subimos el Ferrari F8 tributo a 2 estrellas o no, quizás sea otro coche, pero lo más probable, por esto que solamente me quedan 13 planos, es que suba el Ferrari F8 tributo. Como sabéis, está el Boost of Speed del Lamborghini Sian y en él nos han venido 2 sobres, unos del Lamborghini Sian y otros del Speedtail. En este caso voy a abrir del Speedtail, en el cual puede venir el F8 tributo, puede venir el Lotus Evija, que aquí lo tenemos, que por cierto quedan 10 horas y 56 minutos, así que no queda nada, ya lo tenemos que dar por cierre, y puede venir también el Speedtail, o sea que cualquiera de los tres, la verdad que podría subir de estrellas. Doy por hecho que va a ser el F8 tributo, puesto que es el que menos planos me quedan, de hecho el Speedtail me quedan bastantes, aunque si lo subiese a 4 estrellas, la verdad que me vendría muy bien, porque ya estaríamos hablando de 4.000 y pico, y un coche de 4.000 y pico ya sabéis que viene bastante bien. El F8 tributo en 2 estrellas no va a ser un coche que vaya a utilizar, ni mucho menos, y el Lotus Evija todavía yo creo que necesitaría un par de estrellas más. Lo dicho, este 2 estrellas, nos vamos a ir hasta los 3.300, no es mucho de rango, no creo que sea un coche que utilice. Eso sí, me servirá para recuperar algo de tokens, que por el momento no he conseguido pillarlos todos, y el Lotus Evija también está abajo. El Lotus Evija es verdad que al máximo en 6 estrellas, pues ahí ya sí que sería un coche de poder utilizar, pero incluso en 5 estrellas no sería un coche de poder utilizar del todo. Pues nada, vamos a darle cañita. Y vamos a ver si tenemos suerte y a ver qué nos sale en los sobres. Ahora os enseño los 2 sobres. Aquí tenemos el sobre gratuito, pero creo que ya tengo todos por hoy, ¿no? Voy a mirarlo, que no tengo... Bien, sí. He pillado todos los sobres gratuitos, así que sin problema. De todas formas, con los sobres que íbamos a abrir, ya vamos a conseguirlo. Entonces, por un lado, tenemos los sobres del Lamborghini Sian, que nos puede venir Lamborghini Sian, el Aston Martin o el Porsche Carrera GT. Lo que sucede es que el Porsche Carrera GT ya lo hemos subido al máximo y además me ha salido un por 15, troleada máxima, puesto que solo necesitaba 3, pero es verdad que todavía podríamos subir el Aston Martin y podríamos subir el Lamborghini Sian para que quedasen más competitivos. Es verdad que el Aston Martin ya lo tenemos en 5 estrellas, va a ir bastante bien, pero el Lamborghini Sian con una estrellita más, la verdad que vendría de perlas. Pero en este momento lo que nos vamos a centrar es en el otro sobre, en el Boost of Speed del Speedtail, que en este caso tenemos el Speedtail, tenemos el F8 Tributo y tenemos el Lotus Evija. La parte positiva de estos coches, puesto que no tenemos ninguno de los 3 coches al máximo, así que fenomenal, una probabilidad del 20%, en teoría deberían de salir en torno a 12, que es lo que yo tengo el cálculo, salirte 2 de 4 y luego el asegurado, pero veremos qué tal. Ojo, a ver si hay suerte y a la primera podemos subir el cochecito. Un por 15 vendría. No empezamos bien. Lo bueno es que son azulitos. Cuando son azulitos viene bien. Cuando son de estos viene bien. ¡Ojo! Un Senna. Ni tan mal. No, amarillos no. Bueno, 4. ¡Ojo! Bueno, 4 de. A ver, nos hemos quedado un poco mal en cuanto a estadística. Debería haber salido otro 4 por ahí. Al final ha salido uno del Speedtail y otro del Tributo. Me gusta que sea del Tributo, puesto que es el coche que quiero desbloquear. Y bueno, nos ha salido un planito del Senna. Lo dicho, cuando salen de estos no me preocupa tanto, porque en teoría luego ya van a salir de los dorados. Y el problema es que cuando salen de los dorados y no son el que necesito, pues... ¡Ay! Molesta un poquito más, molesta un poquito más. Bueno, vamos a abrir otro y a ver si tenemos suerte abriendo sobres, que es lo que os gusta. A ver si el juego me trolea, no me trolea, ya empezamos mal. Por el momento, estos sobres de Boost of Speed no me han gustado demasiado, ¿vale? Esto ya es una cosa personal, puesto que me está... Oye, que me ha salido un por 15, pero que no cuenta ese por 15, ¿eh? ¡Ole! Este por 15 sí que cuenta. ¡Madre mía, es el Lotus Evija! ¡Ojo, este por 15! Este sí. 39 de 50. Ojito que nos quedamos a 11 planos de subir el Lotus Evija y 4 planitos más del Speedtail. Bastante, bastante bien. A ver, lo lógico ahora sería que dejase de intentar abrir sobres. Hombre, por lo menos el asegurado vamos a tener. Me gustaría que fuese el tributo, Pero claro, ese por 15, la verdad que puede hacer que sea cualquier otro. Ahora yo creo que va a ser una de troll. Sí, mucho amarillo, además, por ahí de toquecito rojo. Dice, hombre, ya te da un por 15. Aquí lo lógico, que es lo que tendrías que hacer, es irte a la caza de coches y darle caña en la caza de coches, ¿vale? Pero, bueno, no pasa nada, tenemos ahí F8 tributo, ya nos queda poquito, nos quedan 5, la parte negativa es que solamente me salen 4, así que, venga, sobre extra, vamos a comprar, claro que sí, compra ahora un sobre de cartas y consigue otro, entonces gastamos 75
Y nos dan dos sobrecitos. ¡Cojo! Ojito, ojito. Y además nos salen del Lotus Evija. Bueno, va bien, ¿eh? Va bastante, bastante mejor. No sé cuál de los otros coches, ¿eh? Ahora tengo mis dudas si va a ser el Lotus Evija o el F8 Tributo. Es verdad que el F8 Tributo solamente necesitamos dos. Pero del Lotus Evija está saliendo bastante, bastante más. Ojo al Speedtail, que también poco a poco va avanzando. Ya solamente nos quedaría 20 del Speedtail. Venga, otro 4. Vamos, otro 4. Vamos, no me troles ahora al final. Vamos, antes del último. Lotus Evija está a 4. Igual va a ser el Lotus Evija, ¿eh? Igual va a ser el Lotus Evija. ¡Qué troleadilla! Un poco troleada sí que es, ¿eh? Un poco troleada sí que es. ¿Será el Lotus Evija? ¿Será el F8 Tributo? ¿Será el Speedtail porque me salga un por 15? La verdad que estoy a 1, que me salgan 4 el Lotus Evija y ya está. A 2 del F8 Tributo. Por desgracia solamente me queda un plano. Pero vamos a verlo. Yo espero que con este ya esté. Vamos, vamos. Prefiero F8 Tributo, ¿eh? Subirlo a 2. Aunque bueno, va a ser más competitivo, la verdad, el Evija. Si lo subimos a la quinta estrella. Bien, me falta uno. Yo creo que me voy a quedar. ¿En serio? Bueno, y al siguiente, si me sale F8 Tributo o me sale Evija, subimos. Y por suerte el Speedtail casi me va a estar pidiendo que lo intente una última vez. Oye, estoy abriendo demasiado, ¿eh? De 750. No pensaba abrir tantos. Pero bueno, están bien los Boost of Speed, la verdad. Bueno, última, ¿eh? Ahora no, ahora me saldrá solo el Speedtail y no será la última. ¿Quién sabe? Hombre, yo espero que no. No me trolees mucho más. Que es verdad que ese por 15... ¡Bien! Lotus Evija, subimos... Ya lo tenemos. Bueno, al final ha sido el Lotus Evija. Ahí lo tenemos. Enhorabuena, tienes suficientes palos para mejorar tu coche. Listo para subir a 5 estrellas. Nuevo rango máximo, 3.944. Ojito, qué pedazo de salto. Yo no pensaba que saltaba tanto. 3.944. Ya está en un rango en el cual podríamos llegar a utilizarlo, ¿eh? 3.944. Si además tenemos todas las piezas épicas para dejar el coche justo en ese rango, ya podría ser relativamente competitivo. Es verdad que tenemos otros 4.000 y pico, ¿vale? En esa categoría, pero ni tan mal. Así que nada, dale un fuerte like, suscríbete si no estás y aprovecha la campanita para que no te pierdas ninguno de estos vídeos. Ay, me parece que voy a tener que hacer otro vídeo de subiendo alguno de los otros coches. Bueno, por lo menos vamos a terminar con los de Evija. Sube la estrella, generas, mejoró tu coche. Listo para subir a 5 estrellas. Nos quedamos a falta de una estrella de maxearlo. Recompensas adicionales, rango máximo aumentado en 3.944. Permite mejoras hasta la etapa 12. Valor del garaje aumenta en 42.281. Y nuevas opciones de personalización. Bueno, ya está. Eso será en otro vídeo, yo creo. Yo creo que igual sí que me acabo animando. Así que al final ha sido el Lotus Evija, ¿eh? Ese por 15... ha sido bastante, bastante claro. Nos quedamos a falta de un plano, ¿eh? Un plano del F8 Tributo, que igual se puede conseguir en modo historia en algún lado y yo no me he enterado. A falta de un plano de subirlo a 2 estrellas. Yo creo que sí que le daré... haré una apertura, yo creo, más, para ver si subimos el F8 Tributo. Y, a ver si tenemos suerte y me sale un por 15. Imaginaros que me sale un por 15 del Speedtail y ya con ese por 15 ya estaría, ¿no? Bueno, me quedaría a falta de uno. Lo mismo, me quedaría a falta de uno. Hombre, si me quedo a falta de uno, ya os digo yo que vuelvo a abrir otro sobrecito. Bueno, vamos a darle cañita. Y en este caso vamos a terminar la etapa 1, que solamente quedan 10 horas y hay que darle caña. Vamos a recuperar algo de tokens. No demasiado, puesto que el Evija era el que menos recuperaba de todos. Pero bueno, por lo menos 5 de 61. Ojo, que ya poco a poco vamos avanzando para la última estrella. En este caso, 4.100 es el Porsche Carrera GT. Este 3.900, pero es verdad que, oye, a ver cuántas piezas épicas tenemos. Vamos a subir una de sus características al máximo. Mujo, 32 de velocidad, 21, 25 y 31. Ojo, que también en nitro da bastante, pero en este caso da más la velocidad. Y ya sabéis que a mí me suele gustar. Además, el otro se fija en el tema de la velocidad. Nos viene bastante, bastante bien. 421.000, 589.000. Y ya está, ya está. Solamente ha hecho falta eso. Subimos con esto, 70.000. No, no es caro. Es verdad que... solo hacen falta... No me había dado cuenta. Solamente hacen falta 4 piezas épicas para maxear el coche. Pues yo me imaginaba más. Me sorprende. Me sorprende bastante. Porque el Lotus Evija está alto, ¿no?
Esperad un segundito, ahora vamos a probar el. Ahora lo vamos a probar. Pero mi esto es que es de la categoría B, los que suelen estar arriba del todo, ¿no? Es que me está sorprendiendo que solamente sean cuatro piezas épicas. Exactamente. Claro, mirad dónde está el Porsche Carrera GT. Yo creo que llegará en torno a los 4.300, 4.400. Yo creo que 4.300 igual se queda, 4.200 saltos. Y lo que me sorprende bastante es que son. Ah, bueno, que me falta una. Vale, disculpad. En un momento dado pensaba que lo habíamos subido al máximo. Vale. Que me falta una estrella, disculpad, que ya son altas horas y uno ya no se entera de lo que está leyendo. Ok, me extrañaba. Pensaba que te quedabas en 4 en total. Y yo decía, esto no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, 364 kilómetros por hora. La parte positiva, sobre todo en esta categoría B, que tiene bastante velocidad. Bueno, vamos a recuperar algo de los tokens y terminamos la etapa 1. Luego, yo creo que haré otro vídeo. Vamos a tener vídeos de estos unos cuantos. Y en este. ¡No! Bueno, da igual. Ahora le quito el Touch Drive. Y terminamos la etapa 1. Voy a hacer otro vídeo y a ver si ya termino también la etapa 2. Y me va a quedar la etapa 3, que me queda poquito. Subiendo el Speedtail. No creo que lo suba más el Speedtail. Yo creo que lo vamos a dejar ahí. Ahí vamos, a tope. Por lo menos ya tenemos el Lotus Evija. Ya me quedo aquí pegado a la pared. No creo que tengamos problema. Hombre, se nota para ser un coche clase B. Claro, tiene bastante más velocidad de los que suelo conducir. Pero es verdad que el resto de los stats se quedan un poquito bajos. Empieza a estar en velocidades de coche de clase A. Sobre todo si lo subimos al máximo. Ahí va a estar peleándose. Bueno, 38 con 1. Yo creo que sin problema. Ahí lo tenemos. 39 con 5. Recuperamos un poquito de tokens. Quiero subir el F8 tributo para intentar recuperar algo más. 130 tokencitos. Bueno, no pasa nada. Ahí lo tenemos. Yo creo que con una más ya podemos darle cañita. Que este sí que me quedan unas cuantas. Me quedan 5. Me quedan 5. Así que nada, veremos qué tal. Bueno, hemos subido el Lotus Evija 5 estrellas. Nos falta uno para subir a la última y definitiva. Por lo menos ya lo vamos a tener en 5 estrellitas. Así que ni tan mal. Espero que os haya gustado este vídeo. Dale un fuerte like, suscríbete si no estás. Circuito este verde donde pone Bats Gamer. Dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Saludos!